Bueno, vemos entonces ahora la creación de informes en Vista Diseño, que es muy, 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 muy parecida a los formularios, pero hay un nivel de complejidad un poquito superior cuando queremos hacer agrupación por datos, ¿no? Una agrupación de por un campo. Por ejemplo, queremos agrupar los habitantes de las diferentes ciudades de España por agrupado por ciudad. Pues en ese caso hay un pequeño nivel de complejidad diferente a lo que sería los formularios, que formularios no dan esa posibilidad de agrupar. ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos con nuestro ejemplo de siempre, el fichero de Access. Y vamos a crear nuestro informe en Vista Diseño. Vemos aquí, diseño, crear, diseño de informe. Bueno, la primera parte sí que es igual a todos, básicamente. Es decir, al formulario. Y tenemos que ir con botón derecho a propiedades del informe. En propiedades del informe aparece aquí en la parte de la derecha a quién queremos asociar este informe. Ya sabéis que tanto los formularios como los informes tienen que estar asociados a una tabla generalmente. Podría estar a una consulta en los informes, también es bastante frecuente. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacerlo en este caso asociado a una tabla. Entonces aquí, en origen del registro, colocamos que está asociado a la tabla alumno. Tabla alumno. ¿Vale? Una vez que hemos asociado ese registro, vamos, esa tabla a este informe, podemos ya hacer uso de estos botones del cuadro de texto para ir mostrando la información. Igual que lo hacíamos en los formularios en Vista Diseño, igual. ¿Vale? Podemos pulsar aquí y este campo, el origen de control, lo puedo asociar a lo que es el nombre. ¿Está? Bien. Luego, decíamos que era más cómodo, probablemente, esto, ¿no? Agregar campos existentes. Estos elementos que hay aquí son los mismos que añadir este componente, este cuadro de texto, y asociarlo a un campo. Es decir, pongo la edad directamente aquí y ya me sale, o pongo el teléfono directamente. ¿De acuerdo? Lo voy a guardar. Informe en Vista Diseño. Y le damos a la vista, visualización, y veis aquí cómo aparece el informe. ¿Vale? Vamos bajando. Va. Por cada uno de los registros que hay, si os dais cuenta, hay mucha separación. Pero eso no es otra cosa que la separación que tenemos aquí. Vamos, por ejemplo, a juntarlo. Mirad, desde aquí lo agrupo un poquito. Estos también los junto. Los voy a colocar, además, alineo a la parte izquierda. Vea. A ver. Sí, a la parte izquierda, lo que pasa es que me queda ahí un poco mal eso. Y esto lo alineo a la parte derecha. Este y este, los muevo bueno, algo así. Total que los acabo de juntar a esa zona, subo este margen interno que tenemos aquí y el listado ya pues aparece de otra manera, ¿no? Vamos a ver, y se agrupa ya más la información. Lo coloca uno sí, uno no, en gris, para diferenciarlo bien.
pero ya sale la información de otra forma. Vale. Podemos también, igual que lo hemos hecho en formularios, crear nuestro propio campo calculado y mostrarlo. Un campo nuevo por aquí. ¿Vale? Y este, por ejemplo, se lo voy a asociar en propiedades. Aquí. En origen de control, recordad cómo creábamos este campo. En los tres puntos que hay aquí a la derecha, lo que yo hacía era generar una fórmula y coloco entre corchetes la propina, vamos a decir, por ejemplo, por, yo que sé, si ponemos que queremos incrementarlo un 20% y ver cómo quedaría. ¿Vale? Esto sería la nueva propina, vamos a decir. Apuntamos por aquí, esto lo ponemos un poquito más allá. Y la antigua propina la podría mostrar también para, de alguna manera, poderlo comparar correctamente y ver que efectivamente es un campo calculado eso. Vale. Si le doy a ver, vista preliminar en este caso ahora, fijaros, veis ahí la nueva propina, 12 euros, la antigua 10. ¿Vale? Los campos calculados se realizan de la misma manera que hemos hecho ya en los formularios. ¿Qué? Ahora toca ya cosas específicas de lo que son los informes en vista diseño. Por ejemplo, lo que es el encabezado de página. Aquí por defecto nos está saliendo un encabezado de página y eso en formularios no estaba, claro. ¿Qué significa? Pues esto, cuando yo le doy a la vista preliminar, el encabezado de página, pues lógicamente es la parte superior de ese listado. En este caso, este listado solamente tiene una página, si no me equivoco. Tiene una única página, entonces, bueno, tampoco tiene mucha importancia este encabezado de página, pero a lo mejor queremos poner el logo de la empresa, queremos poner el número de página que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en vista de diseño, eso lo podemos hacer perfectamente. Por ejemplo, aquí, colocándolo de número de páginas. Página N o página NDM. Ya sabes lo que significa esto. El número actual del número total. ¿Vale? Al insertar eso, fijaros que nos lo coloca en la parte superior de lo que es el informe. Entonces, en vista preliminar, ya se ve página 1 de 1. Página 1 de 1. Voy a darle esto un poco más de anchura para que haya más separación entre los campos y de esa manera pueda llegar al menos a dos páginas. Por cada registro, la separación se multiplica, bueno, se suma, mejor dicho, y hace que probablemente lleguemos a dos páginas. Así. Vamos a ver. Vista preliminar. Veis, ahora sí, uno de dos, ¿veis? Ahora ya el informe me ocupan dos hojas y lo que os quería enseñar ahora es esto, que el encabezado de página, como lógicamente ya pensabais, se repite por cada una de las páginas que tenemos. Sí, esto lo borro. Bueno, por la parte también, por ejemplo, podríamos en ese encabezado insertar una imagen, imaginaos el logotipo de la empresa, además. Está aquí, insertar imagen, no lo veía. Insertar imagen, y cogemos, ejemplo de descargas, GF. Y una vez que ya has elegido el fichero, le dices dónde lo quieres colocar. Ahí. Vemos en vista preliminar cómo queda el logotipo. Bueno, pues eso en cuanto al encabezado de la página, ¿vale? Pero en informes también hay un nivel más de complejidad distinto a lo que es el formulario, como os decía, y es cuando llega el momento de hacer grupos. Grupos para mostrar datos según una agrupación determinada. Por ejemplo, el típico grupo aquí podría ser soltero-casado.
para que me agrupe los datos que de los que son alumnos solteros, de los que son casados, y pueda mostrarme primero unos y luego otros. Vale. El cómo agregar grupos es bastante sencillo, ¿vale? Pero un poco extraño la primera vez. Mirad, pulso arrastro y suelto debajo del informe en vista diseño, donde pone agrupación y orden total. ¿Vale? Entonces, ahora, básicamente es cuestión de leer esto. Estoy agrupando por el campo soltero. ¿Vale? Y eso hace que haya aparecido una zona nueva aquí arriba. ¿Lo veis? Y otra zona. No, una zona nueva ahí arriba, sí. Encabezado de soltero. Encabezado de soltero. ¿Para qué sirve ese encabezado de soltero? Para meter, por ejemplo, aquí este dato, dato soltero. ¿Vale? Voy a meter además un texto. Agrupación. Soltero, casado. Le voy a quitar los bordes estos, que quedan bordes, los bordes muy feos. Y así ya os comento dónde. Formato. Color de los bordes. ¿Dónde está? Borde. Vale, ahora no veo el borde. Bueno, a lo mejor ni sale, a ver. Vista preliminar. Ah, que no salía el borde, joder. Sigue buscando. Vale, eso es. Entonces, fijaros, aquí hemos creado el grupo, un grupo soltero casado. Entonces, primero salen todos los solteros. Uno. ¿Vale? Ah, que solo hay uno. Uno. Y luego sale el segundo grupo con todos los. Todos solteros. Antes eran los casados, pues ahora los solteros. Uno, dos, tres. 4, 5. ¿Vale? Pues veis cómo los ha agrupado los datos. ¿Veis cómo ha agrupado la información? Primero saca un grupo. Los datos que coinciden los va agrupando por esos grupos. Y luego saca el segundo grupo. ¿Visto? Bien. Con esto, fijaros, se puede hacer ya muchas más cosas también. Hay un desplegable aquí, no sé si lo habéis visto, el más, menos, ¿vale? Que me va a permitir colocar operaciones de agrupación sobre esos grupos. Operaciones de agrupación con esos grupos. Por ejemplo, quiero contar, a ver si viene por aquí, o bueno, en este caso, calcular el promedio. Promedio de la propina de los que son solteros y de los que no, mostrar el total general, le coloco por aquí, y a lo mejor también subtotales con grupos. Bueno, voy a mostrar todos para que los veáis todos. Vale. ¿Habéis visto cómo lo hemos hecho? Aquí dentro del más, cuando pulsas más, menos, hay un desplegable aquí que te permite calcular totales sumando. En este caso lo que hemos hecho era sumar las propinas, ¿vale? A la hora de visualizar ese informe, fijaros, sale los solteros, en este caso tiene una propina de 11 euros y aquí aparece los 11 euros suma total. Ese no tiene mucho sentido porque la suma total es ese único archivo, pero bueno, ese único registro. Pero en este caso, de soltero, vamos, propina 0, 0, 0, 0, 0, 20, 15 y 10. Y la suma total me tiene que dar, pues eso, el acumulado de todos los anteriores.